Bueno, como bien lo anunciara el intendente, se les dio un aumento del 25% a partir del mes de abril con la renovación del contrato, que lo van a empezar a percibir a partir de este mes de mayo. Son alrededor de 80 cooperativas que están conformadas por una totalidad de casi 800 personas. Y se aplica con la renovación de su contrato a partir de abril y lo van a estar percibiendo ahora los primeros días de mayo. Y se va a completar un esquema porcentual de aumento durante todo el año similar al que se les dio a los empleados provinciales y municipales hasta completar un 50%. Y el segundo tramo se daría a mediados del año aproximadamente de un 15%, y el último 10% para completar el 50% se daría en la última renovación, en el último trimestre del año. Sí, de acuerdo a los trabajos que se necesitan, siempre por ahí se pueden sumar alguna que otra cooperativa, más teniendo en cuenta la ampliación del ejido municipal y la ampliación de los barrios que se va dando permanentemente. Esta grata noticia del aumento que va a beneficiar directamente a los cooperativistas y bueno, y esperemos que ellos también estén gratificados igual que nosotros.